Estamos con el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Gustavo Leone. Gracias por venir. De nada, buen día. Bueno, ¿cómo sigue esta discusión, Leone, con los carriles exclusivos? Porque claro, si se lo toma como una medida aislada, todo el mundo se focaliza allí, dice cómo van a ser los taxis, los colectivos, dónde doblan, dónde paran, cómo se usa el carril, pero es una medida integral, ¿no? Sí, yo creo que es una discusión que recién comienza, que lógicamente resta transitar mucho de consenso y de acuerdos con los distintos sectores. Pero bueno, que está bosquejada en el plan de movilidad de la ciudad, es un plan de movilidad que se ha presentado sobre fines del año pasado y que se viene trabajando, implementando gran parte de él, son todas medidas complementarias. Por un lado está el tema de los carriles, se está trabajando también en cocheras subterráneas, que ustedes saben que se está en este momento presentando los proyectos por la Plaza San Martín. Se está trabajando también con el tema de estacionamiento medido, se están trabajando con distintas acciones que fundamentalmente a lo que apuntan es a fortalecer, digamos, el transporte público como medio masivo de transporte y a jerarquizar, digamos, su desarrollo con miras, digamos, a que, bueno, que es el transporte que mueve a más de 400.000, 500.000 usuarios en forma diaria. Claro. ¿Los carriles exclusivos están contemplados dentro del plan integral de movilidad que presentaron ustedes? Así es, están contenidos en ese plan. Lo que ha salido como información periodística son los carriles que están trabajándose hoy en el área central, pero los carriles se extienden un poco más hacia el sur y hacia el norte de la ciudad. Lógicamente que con cuestiones, digamos, de etapas graduales. Graduales que hay que ir transitando para poder resolver, ¿no es cierto? Ayer Cornejo introducía un tema sobre el tema de los carriles exclusivos para taxi. Decía, la idea sería que el taxista no se detenga allí en el carril, sino que en la inmediata calle lateral pueda tener la parada para no entorpecer al colectivo que vendría detrás, por ejemplo. Así es. ¿Eso está estudiado, está contemplado? Si nosotros, originalmente el carril estaba planteado exclusivamente para transporte urbano. Sí. Posterior y salió un proyecto del concejal Giuliano que proponía incorporar también a los taxis, que los hemos estado estudiando. Es posible incorporarlos, lógicamente, sin pensar en que las paradas van a estar sobre el carril, claro, porque de ese modo, si no, se entorpece la circulación. Seguro. Con lo cual, necesariamente, todos los obstáculos tienen que mirar a las transversales. Digo, paradas de taxi son unos, pero también están los contenedores de residuos que tienen que mirar a las transversales o colocarse en dársenas. Están las paradas de los transportes descaudales. Bueno, hay una serie de obstáculos que trabajar, acordar y remover para poder lograr que esto funcione bien. Si el objetivo, León, es desalentar el uso de los autos particulares para movilizarse, porque de esa manera se reduce la contaminación, se reduce el caos en el tránsito, se reduce el estrés de los automovilistas y de los choferes de colectivos, si apuntamos finalmente hacia eso, por ejemplo, el transporte diferenciado, el colectivo diferenciado, sería una herramienta, pero también la incorporación de más coches, como decía Cornejo, 100 más, ¿está de acuerdo con esa cifra? Bueno, cualquier medida que, o sea, aumentar los coches implica fundamentalmente mejorar su frecuencia, o sea, hacer que haya más coches por franja horaria, claro, permite que la gente los tenga más disponibles. Mejorar la velocidad también, claro, en el transporte, de acuerdo, que la en gente el sentido espere menos. Claro, de que la gente espere menos, que tenga más accesibilidad al transporte. Sin duda que es complementario de lo anterior, porque uno no puede planificar incorporar hoy al esquema 100 coches más con el tamaño que tienen, con la complejidad que implica conducir en el centro, sino agiliza un poco las condiciones de circulación y mejora la fluidez del tránsito. Por eso ¿y la tarifa, en ese marco, Leone? Bueno, y ni hablar de la cuestión de financiamiento. Claro. Nosotros por eso hoy estamos trabajando el tema de mandar un mensaje al Consejo próximamente en el cual ajustemos la tarifa, porque sin duda que no se puede sostener ni el nivel de inversiones que se viene haciendo en el último año y medio, ni proyectar más a futuro. Pero Lipschitz nos decía, 250, sería. 250 sí, nos dijo el otro día, ¿alcanza con eso para incorporar más colectivos? Y hoy estamos justitos para cubrir los costos operativos con una base de inversión. O sea que ese costo tiene una base de inversión incluida que nos permite transitar lo que hemos venido haciendo en el último año y medio, que es importante en términos de renovación de flota. Leone, ¿no hay una contradicción en el tema de las cocheras subterráneas? Digo, desalentar la llegada al centro, sin embargo, claro, el interés para el inversor privado de la cochera radica en una zona bastante céntrica, por ejemplo, Plaza San Martín. ¿Allí no se contradice un poco el proyecto? No, la verdad es que el proyecto del plan de movilidad contempla 13 lugares para cocheras subterráneas en la ciudad. Algunos se llaman estacionamientos de disuasión, que es un lugar en donde llega la persona con el coche y luego se mueve en otro medio de transporte al centro y están en la periferia, digamos, de la ciudad. Y algunos para que la gente que vive en el centro tenga los lugares disponibles para poder estacionar o los que trabajan en el centro también, digamos. La realidad es que la gente se mueve al centro, hace sus compras en el centro, realiza su actividad laboral en el centro y hay que darle también espacio vacante de estacionamiento. No me contestó el tema del transporte diferenciado. ¿Qué pasa con eso? Nosotros
El transporte diferenciado lo hemos estudiado, salió una propuesta del Consejo el año pasado también, pero preveía que se pudiera implementar con un nivel de tarifa que estuviera en un... ¿Alrededor de los 5 pesos? No, ese es lo que da el costo, digamos, sí, de implementación de un transporte diferenciado. La tarifa vigente para un sistema diferenciado que aprobó el Consejo está en el orden de los 2,50 pesos, con lo cual hay un descalce. Entonces, un poco la propuesta nuestra es, si realmente queremos trabajar sobre un diferenciado, lo que hay que hacer es acomodar, digamos, la realidad de la tarifa o de los subsidios para que eso funcione. ¿Con 5 pesos se puede? Con 5 pesos se puede, en los escenarios que hemos trabajado. Lógicamente que es un servicio, digamos, que tiene una característica muy distinta en el sentido de que son coches más reducidos. Si el servicio es bueno, mucha gente estaría dispuesta a pagar esos 5 pesos. Para no tener que movilizarse en el auto, evitarse la cochera, el desplazamiento, el estrés. Es un servicio, digamos, que tiene colectivos más pequeños, con aire acondicionado y que van todos los pasajeros sentados. Claro. Esa particularidad hace que el costo sea superior. Seguro. Porque las inversiones hay que distribuirlas en menor cantidad de gente. ¿Y paradas cada 4 cuadras? Paradas cada 4 cuadras también, o sea, con menor frecuencia de parada. Definitivamente ese sería, me parece, un avance para que la gente elija transportarse más cómodos y bueno. Solo hemos trabajado por eso, en forma complementaria, mejoras en el transporte público a nivel masivo y estos estudios que tenemos en relación al diferencial. Creo que en este momento, cuando se dé la discusión de tarifa, probablemente surja algo en relación al tema y bueno, será momento para poder discutir. ¿Se va a facilitar el transporte a través de bicicletas? Los ciclistas se deben estar preguntando eso. Nosotros vamos para adelante con las bicisendas. Ajá. En todos los lugares en donde podemos las vamos haciendo. Los menos lugares que hay conflicto, Calle Salta, ¿no? Transitamos los conflictos con la idea de superarlos. Y ahora estamos mandando al Consejo próximamente el estudio que hizo la Universidad en relación a Calle Salta. Las conclusiones del estudio son bastante claras, digamos. Si mantenemos el estacionamiento y ponemos la bicisenda, se reduce el flujo vehicular y se va a generar congestión sobre la arteria. Aparte, el ciclista queda en la mitad de la calle, queda bueno, puede quedar protegido, sí, porque existe, digamos, la posibilidad de que sea bicisenda, carril de estacionamiento separado por pretiles, sí, y después venga el flujo vehicular. Claro. Pero eso lo que hace es achicar, claro, justamente la calzada, sí, sí, y es generar congestión. Con lo cual, bueno, veremos. Si se reduce el transporte por autos particulares, se reduce la contaminación, ganamos todos. Sin duda. Los comerciantes deberían contemplar eso también. Gustavo, gracias por venir. Gracias. No, gracias.